En todo el mundo, los fieles católicos han peregrinado a los templos a recibir la bendición. El pasado domingo en Granada, Oro Oro acompañó esta jornada que indica la llegada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Consultamos sobre el significado de esta fecha religiosa. El día de Ramos de Conem, entramos ya a la Semana Santa, día ya para entrar de arrepentimiento, la entrada triunfal de Jesús al templo cuando triunfó. Entonces es una semana de arrepentimiento, de perdonarnos, de reconciliarnos con el hermano y ayudar al más necesitado. Es una actividad que es de la bienvenida a nuestro Señor, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. De verdad, pues esto nos permite pues estar más unidos, de que verdaderamente creemos en Él y de que hay un solo Dios verdadero al cual debemos seguir. Para mí significa el Domingo de Ramos, que es comenzando la Semana Santa para estar bien con Dios. Con la Semana Santa se conmemora anualmente la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. La fiesta comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. En esta oportunidad, muchos feligreses acogieron el llamado de la Iglesia a preservar el medio ambiente, a dar ejemplo y, en vez de llevar una palma de cera, que además está protegida por las autoridades, llevaron palmas ornamentales. Porque de todas maneras ya la están prohibiendo y dañan mucho la naturaleza. En cambio, estas son plantas de que uno puede sembrar y en lugar de irse acabando, se van cultivando. La indicación para que la gente a futuro pues traiga estas maticas y no la palma del cerro. Ajá, sí señor. Para que cada uno traiga una matica que en realidad puede cultivarse mejor y no dañarse. Sobre lo del ambiente, ¿cierto? No debemos cortar lo de la palma de cera, debemos cuidar el ambiente, entonces traer un árbol para dar un ejemplo, ¿no? Que los ríos día por día se están secando y así cuidar el ambiente. Porque tenemos responsabilidad con el medio ambiente, debemos ser responsables del medio ambiente, tener sentido de conciencia para nuestro medio ambiente, mire todo lo que está pasando. Nosotros somos responsables de la naturaleza, no es que Dios nos castigue a nosotros, es nosotros mismos que nos castigamos cuando no tenemos conciencia de cuidar nuestra naturaleza. Hoy traigo una palmita que se llama la varita de San José. Ella echa una flor moradita, está pequeñita pero ella crece más grandecita y echa una flor muy hermosa. A través de nuestra iglesia estamos haciendo campañas de reforestación, de cuidar nuestro medio ambiente, porque esa es la vida. El jerarca de la Iglesia Católica en el Ariari, Monseñor José Figueroa Gómez, destaca el despertar de conciencia en estos tiempos de dificultad. De verdad, hemos hecho y hemos iniciado, o hemos continuado mejor, la campaña de la conservación del medio ambiente por la realidad que vivimos. Desafortunadamente, todo esto del calentamiento que tenemos en nuestra tierra se debe a que no hemos cuidado suficientemente nuestra naturaleza. El Papa nos ha dado una encíclica bellísima, Alabado sea el Señor, se llama Laudato Si, en donde nos invita a eso, a que cuidemos la naturaleza. Y por eso en este Domingo de Ramos nosotros hemos hecho una gran insistencia y ojalá lleguemos un día en que en lugar de usar las ramitas, usemos los árboles que se puedan sembrar para que se cultive realmente de nuevo. Si tenemos árboles, pues va a haber agua. Si tenemos agua, va a haber vida. Así que esa es la razón de ser. Pero realmente sí, han atendido al llamado. Sin embargo, cuando uno sale a los campos, da tristeza de cómo han quemado, cómo han talado los bosques, y eso no está bien, talar los árboles no está bien. Hace un mes yo estuve en la Macarena y viajé por tierra porque quería conocer toda esa parte selvática y me encontré con un desastre ecológico porque habían tumbado toda la parte
selvática de ese camino tan precioso, y estaban también encendiendo las tierras, quemándolas. No, por favor, eso no, de ninguna manera. Eso es acabar con nuestra vida, eso es acabar con nuestro ecosistema, eso es acabar con el futuro de estos niños, de estos jóvenes. ¿Qué le vamos a dejar a estos hijos, a estos niños? ¿Le vamos a dejar una tierra desolada, triste? No, no podemos. Por eso la campaña nuestra va muy encaminada a sembrar árboles, a cuidar la naturaleza. Eso es parte de nuestra creación que el Señor nos ha regalado, pero para que la sepamos cultivar.